Radio Chilango. Es momento de platicar con el doctor Mauricio Rodríguez de la UNAM sobre temas de salud, que por cierto hay mucho de qué platicar. Doctor Mau, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luciana? Muy buenos días, saludos al auditorio. Muy buenos días, doctor. Pues preguntarte de inicio sobre esta Semana de la Salud, que entiendo que sí. Ya empezó en las entidades del país. Sí, de hecho, no sé si se acuerden de las Semanas Nacionales de Salud, se transformaron en las Jornadas Nacionales de Salud Pública desde hace algunos años. Y pues es una semana en la que se intensifican las acciones de prevención, detección temprana, asesoría, se hace pues todas las rondas de vacunación y puesta al día con todas las vacunas que hay disponibles. Y es una semana en la que pues hay mucha actividad en las colonias, ¿no? Esta es interesante porque pues esto sí es algo que ocurre en el barrio, así a nivel de campo, ¿no? De las colonias. Entonces, pues hay que acercarse a los servicios de salud. Ayer se hacía la promoción del inicio, ¿no? O sea, sí, se hizo un evento con las autoridades locales aquí en la Ciudad de México, pero varios estados están arrancando también para llamar a las poblaciones a que se acerquen a los servicios. E incluso esto incluye visitas a domicilio para ver a personas que no se puedan mover o que tengan dificultad. Y básicamente pues es para completar esquemas de vacunación, para promover la lactancia materna, la nutrición, acciones de salud mental, vigilar al crecimiento de los bebés. Y es pues son las ahora sí que es son las acciones que se hacen para prevenir enfermedades, ¿no? Lo que se necesita, y lo hemos insistido aquí muchísimas veces, es prevenir las enfermedades, y justamente con acciones así es como se puede avanzar. Doctor Mau, digamos que si tenemos algún pendiente en materia de salud, algún tipo de vacuna, alguna consulta a la que no fuimos, es el momento para acercarse a los centros de salud completamente gratuito y aprovechar, digamos, todas las actividades especiales que hay en este periodo en particular. Exacto. Además, también aquí es importante pues entender, ¿no?, la dinámica de cuando menos de la distribución de las vacunas, ¿no? Se preparan para tener listas vacunas ahorita, ¿no? O sea, consiguen las vacunas, las distribuyen, las tienen. Entonces, si todavía les falta alguna vacuna de estos últimos meses, de estos últimos años, que ha sido complicado tener todas las vacunas, ¿no? Por mil razones, pues acérquense y vean ahí si les falta. Si la tienen, seguramente ahorita pues todo el mundo sabe dónde hay, ¿no? Entonces, claro, Probablemente si tú vas a tu centro de salud de tu colonia, te digan que ahí no hay, pero que en el hospital o en algún sitio cercano puede haber. Y aquí lo importante también, Luciana, es recordar que estos servicios son para toda la población. O sea, no importa si tienes ISSSTE, si tienes IMSS, si tienes servicios de Pemex o algún otro servicio de seguridad social, todos estos servicios están abiertos para toda la población. Entonces, pues no te esperes a ver si tu clínica del ISSSTE ya tiene la vacuna. Acércate a cualquier centro de salud de la ciudad o a cualquier servicio de salud y ahí se lleva a cabo estas acciones, ¿no? Y además, pues están haciendo labores de identificación de enfermedades, certificación de instalaciones, de lugares, para asegurar que se cumpla con los lineamientos de salud. Entonces, pues es un buen momento. Y aquí también lo conecto con algo interesante, y es que muchas de estas actividades en otras ocasiones se vinculan a través de las escuelas. Se coordinan las jurisdicciones sanitarias con las escuelas, y entonces pues van a revisar cartillas, ¿no?, en las escuelas para ver cuáles faltan y llevan las vacunas y se coordinan ahí con las familias. Ahorita no, porque no hay escuelas, ¿no?, sobre todo de los pequeños, todavía no. Entonces, pues es interesante, estas acciones tienen como otro corte para pues eso, llegar hasta las familias, detectar enfermedades, prevenir y pues eso, promover la salud a nivel comunitario.
Y aplica también, digamos, para estudios. Pienso, no sé, el Papa Nicolau, la mamografía, digamos, todas estas cosas que hay que hacer sí o sí una vez por año. Sí, sí, aplica para eso. De por sí hay una campaña permanente de mastografías, por ejemplo, ¿no? La Secretaría de Salud tiene varios mastógrafos con los que andan haciendo mastografías así ambulatorias. Se hace los estudios, avisan ahí en su página y en su cuenta de X, dicen dónde van a estar, ¿no? Entonces dicen, ahora vamos a estar en Tláhuac, ahora vamos a estar en Coajimalpa, y dicen en dónde, ¿no? En qué centro de salud. Y ahí se hacen, en el caso de estas mastografías, y también las pruebas, justamente las pruebas, ¿no? Aprovechar que se haga un Papa Nicolau, aprovechar que se hagan las mastografías, aprovechar que se hagan los estudios de próstata, para la detección temprana de las enfermedades, que es la clave para evitar que, si están, pues empiecen a causar daño, y si no están, también saber que no están, para tener ese punto de comparación para la próxima vez que se vuelvan a buscar, ¿no? Como las mastografías, que pues lo ideal es hacer una cada año, y entonces así vas a detectar rápido el primer cambio que haya, ¿no? Y no te vas a tardar tanto. Doctor Mau, otro de los temas que teníamos pendiente, el famoso tema del COVID, hay nuevas recomendaciones que sacaron ayer. Exacto. Y la verdad es que lo vemos en los conocidos, las conocidas, ¿no? Exactamente. Ese es el indicador que a mí más me gusta que la gente entienda, Luciana, que el indicador de eso, de que tiene ahorita seguro en su equipo hay gente con COVID. Sí. Si no es que en su casa, ¿no? Y eso quiere decir que la circulación del virus está muy fuerte, que está circulando mucho el virus. Estamos viendo casos muy leves que se resuelven rápido, que no tienen mayor problema, y que podríamos decir, bueno, pues no hay hospitalizaciones, no hay defunciones, ahí va la cosa, ¿no? Pero no hay que pensar solo en esos indicadores duros o quedarnos nada más con la comparación de que el año pasado había menos, ¿no? Hay que entender que pues todos estos casos que están ocurriendo van a necesitar una consulta médica, van a necesitar servicios médicos, aunque sean ambulatorios. Sí. Van a consumir medicamentos, seguramente antibióticos de forma equivocada, van a utilizar algunos otros medicamentos potencialmente tóxicos, ¿no? Les van a dar hidrocortisona, dexametasona, ivermectina, cualquier cosa de la que se da para el COVID. Además, el COVID provoca ausentismo. Entonces, eso afecta a la productividad, provoca gastos adicionales de salud, y el riesgo de que se descompensen enfermedades y que se provoque secuelas después de la recuperación. Entonces, pues no es cosa menor, ¿eh? O sea, hay que evitar contagios. El llamado que hicimos ayer, sacamos un comunicado de la UNAM, simplemente es para decir, si tiene síntomas, ponte un cubrebocas, evita contagiar a otros, busca diagnóstico y acompañamiento médico, ventilación de los espacios cerrados, ponte un cubrebocas cuando estés en los lugares muy concurridos, mal ventilados, y todavía vamos a tener así, pues, quizá unas 2 o 3 semanas más, porque pues es como la ola de verano que se está viendo en muchos lados, ¿no? Tal vez España nos sirve ahí como indicador de que ya en algunas zonas de España ya van saliendo, pero Estados Unidos sigue con mucha actividad de COVID, varios países de Europa también. El asunto de los Olímpicos va a estar interesante ver de ahí la dispersión, ya lo vieron con muchos muchos atletas que incluso con COVID, delegaciones enteras con COVID, los australianos tuvieron ahí un problema importante con COVID, de que tuvieron que meter ahí medidas especiales. Entonces, pues hay que estar pendientes de esto y pensar ahorita en que pues casi que cualquier gripo catarro así fuerte que te haga cimbrar los huesos pudiera ser COVID. No, y hay que decirlo, la verdad es que los síntomas, si bien no graves, pero rudos, intensos. Rudos, sí. Y sí. Por un lado, y por el otro, podrían ser completamente diferentes. Porque ya estás vacunado, porque ya te dio, porque... Y entonces,
proceso, nada más vas a tener una molestia en la garganta 2 o 3 días, o estás usando algún medicamento que altera tu respuesta y entonces no vas a tenerlo. Pero de cualquier manera, sí seguimos viendo gente que pasa un par de días con fiebre, que le cuesta trabajo recuperarse y que lleva 3 semanas y todavía no termina de concentrarse bien y de recuperarse. Todo eso se puede disminuir evitando los contagios y no preocuparse ahorita por las vacunas, ¿no? Las vacunas no previenen los contagios. La cantidad de vacunación y de protección por vacunación que tenemos ahorita es suficiente. De cualquier manera, acercarse a los centros de salud a ver cuál de las vacunas hay disponible. Y si se necesita, que ahí es importante, no todo el mundo necesita una revacunación. Si se necesitara, pues ponérsela para reforzar ahí la respuesta, ¿no? Pero sí estamos en la ola de verano, ¿no? Pues nos quedamos con las recomendaciones, doctor Mau. Muchísimas gracias.